Arrancaron las pruebas piloto de las empresas ModMod y Movo en Puebla, que pretenden dar una nueva opción de movilidad en la capital y en Cholula mediante el uso de scooters y motonetas, compitiendo también con Urban Bici, opción de transporte que no ha funcionado en la ciudad. ModMod en un principio había lanzado el uso de scooters en Cholula y en la avenida Juárez de la capital. Sin embargo, durante esta semana se están haciendo pruebas con motonetas y se han retirado por el momento los motopatines. Por parte de Movo, se llevan a cabo pruebas en la zona de la Estrella de Puebla, esperando en pocos días lanzar este servicio en diversas zonas de la capital y Cholula. Para hacer uso de los scooters y motonetas de estas empresas, es necesario descargar sus aplicaciones, que indicarán dónde están las estaciones para poder rentar uno de estos vehículos. Los precios van desde los 2 pesos por minuto hasta los 300 pesos por día. Cabe destacar que hasta el momento no existe un reglamento en la ciudad de Puebla para la circulación de los scooters y las motonetas de estas empresas, por lo que el Cabildo Capitalino ya se plantea una estrategia para regular estos servicios. El éxito de estas plataformas está en duda debido a que Urban Bici ha resultado un fracaso. Incluso, algunas voces pedían al Ayuntamiento de Puebla quitar la concesión de este servicio a CicloShare por los retrasos en la segunda etapa del proyecto. Para Imagen Poblana, Gustavo Mirón Reyes.